Gracias, querido. Yo soy Perseus Ecuador. Ya saben que un poquito mala, pero tranquilito, tranquilito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un besote. Muchas gracias. Besotes, Hamza. Que me des un besito para ti también. Gracias por esas rositas. Muy buenas noches. Bueno, aquí 9 de la noche. 9 de la noche y jugando América León. Ya van 2-2. Dice, yo te llevo, doctor. Ay, sí. Sí te lo acepto, ¿eh? Yo creo que mi médico, la verdad, es muy bueno, pero como que yo creo que ya se acostumbra a verme y ya no me encuentra la solución y nada, me dice, son parte de las alergias. Gracias, muchas gracias. Dice, la acaban de empatar a León, sí, ya me dije, ya, 2-2, van 2-2. Pues imagínense todos los goles que lleva anulado en América. Qué barbaridad, pero juegazo. Ay, sí, pero con tus tacones, sí, claro que sí. Ahí hubo, pues, así como de, ahí con los directores técnicos, Omar, lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que hacer justamente para poder, hablar con las manos. Muchas gracias. Ahí hubo problemillas con los directores técnicos, entonces, muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Acuérdense que el diálogo y respirar, no, a veces mucho, no, a veces me ayuda mucho. Junior Campos, Papi Mori, besitos. San Diego, California y a Venezuela, saludos. Gerardo Mejía, besos. Hello, ¿cómo están? Velázquez Anthony, muchas gracias. Ay, 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 perdón, que no, ay, Sí, ya saben, justo. Saludos a Ciudad Obregón. Gerardo, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida a esa cucharadita. Saludos a Guadalajara. Hola, Johnny. Saludos a Oaxaca, San Luis Potosí, Chile. Pues mira, no específicamente porque me sale aquí ya, eres americanista, saludos a San Luis Potosí, no específicamente saludos a Chile y a Chihuahua. Recuerden que yo les he dicho, la verdad es que tengo muchos amigos futbolistas, o sea, y muchos amigos aficionados al fútbol. Tengo tanto amigos aficionados a Chivas, que ahorita va a ser también el de Chivas Atlas. Desde aquí desde temprano empezó la pachanga. Empezó la pachanga para venir a ver el fútbol. Entonces, tengo de todo y yo lo que les digo, ¿qué es lo que me sucede? Que la verdad es que los americanistas son equipos que cobijan, o sea, que cobijan mucho. Y por ejemplo, mis besos enormes, por ejemplo, me han regalado case de la América, me han regalado playeras de la América, me han regalado gorras de la América. O sea, ellos, la verdad es que los de la América, Tenebris, son gente que de verdad, o sea, me cobija bastante, Carlos, Eduardo. Y pues obviamente si te hacen un regalito, pues como no agradecérselos, ¿no?
Sí, soy aficionada a ti. O sea, en específico, la verdad es que yo siempre he sido una persona, siempre soy una persona muy neutral y siempre les digo, si me invitas, yo lo disfruto y yo sé que me voy, o sea, les voy a echar porras a los dos. La verdad es divertirse, eso es lo importante. Sí tengo por ahí mis preferencias con uno específico, pero lo que siempre les he dicho, ¿para qué hablar de fútbol, de política o de religión? Porque cada quien tenemos una opinión diferente y entonces, pues mejor así la dejamos, porque luego les digo de cuál es el mío, cuál es mi preferencia y luego, ay no, pero es que ¿por qué a ese? Ay no, entonces usted no se preocupe, aunque me echen carrilla, Villamelón también soy. Sí, Villamelón, o sea, ¿por qué? Porque le voy al que me invite, le voy a apoyar. Picolito, un beso, muchas gracias. Gracias, gracias. Así, yo mándenme la del Chivas y me tomo la foto con la del Chivas. Mándenme la del Atlas, la de Ciudad Juárez, la de los Xolos, la que usted quiera y me la he de poner. Todos son unos amores. Dice, ay, te vi comprando calzones en Walmart. Ay, ¿y de qué talla? Así que, ¿viste de cuál fue mi talla? En específico, muchas gracias. JR77, un besote. Alejandro Pedraza, ya le sabe. Besitos. JR77, muy buenas noches. Claro que sí, ya lo saben. Un beso para todos aquellos que vayan llegando. Gracias, Carlos Eduardo. Saludos a Quito, Nelson, Picolito, muchas gracias. Llegó mi chileno. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, ya es 1 de abril. O sea, ¿lo pueden creer? Ya nos llegó abril. Así de que nos ha llegado el mes de abril, como la canción ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es Joaquín Sabina, ¿no? Efectivamente. Cuando guste, saludos Rafael, saludos a Dubái, gracias. Ay, un beso enorme. Ah, ¿y aquí es la vueltecita? Importa, Eduardo Núñez, también un besote. Besos, besos, besos. Ok, eres, ajá. Cututo 50, Eduardo Núñez. Muchas gracias. Pues yo feliz de la vida. Déjenme decirles que, híjole, pues si acaso ir a hacer ejercicio el día de hoy para poder estar en Australia, para poder irme de fiesta, pues intentando que todo esté en su lugar, ¿verdad? De eso se trata, así de que hay que intentar que todo se quede en su lugar. Dice, yo nací el 13 de abril, uy, vas a festejar este mes, ¿verdad? Así de que un besote enorme, que lo festejes con todo. Darme, bueno, claro, Pedro Nadie, ya sabes, es que si es el 13, hay que comenzar a festejar desde hoy. Desde los primeros hay que festejarlo, no se queden con las ganas, no importa que sea día tras día, ¿no? 84-20, Alexander López, besitos. Muy buenas noches. Ya no me he puesto el vestido blanco, ¿verdad? Ya me están aquí viendo. Dice, nos vemos en el mosquito. ¿En el mosquito pop? Sí, el mosquito, ¿no? Eduardo. ¿Cómo de que no? Pues a lo mejor sí, y ando llegando ahí. Uy, con eso de que me encanta. Toda esa de la cantadera. Del Pache. Eduardo Núñez. Ya sabes, no, sí. A mí, o sea, yo ya les he hecho canto de la fregada. Canto de la fregada y bailo de la fregada. Pero me encanta cantar y me encanta bailar. Uy, sí, no, yo ya, pero bien divertida. ¿Quién me para? Pedro Lagué. Y qué bien volver. Efectivamente, el chiste es disfrutarlo, ¿no?
decías, cuando Quintana Roo, espero muy pronto, de verdad, les digo, denme oportunidad, denme oportunidad de salir de todo esto, todavía no cumplo los 3 meses, Carlos Eduardo, saludos a Paraguay, ¿cómo crees? Pero aquí estoy ya nuevamente, doctor Wally. Gracias por seguirme. Bonita noche. Les digo que ya el 1 de abril. Espero que ya de plano, espero que ya hayan empezado a cumplir sus propósitos. O sea, porque ya el año nuevo comenzó hace mucho. Ya vamos en abril. Ya vamos en el cuarto mes del año. De hecho, aquí miren. Estamos en el cuarto mes del año y nos faltan 275 días. 275 días para finalizar el año, ¿eh? O sea, ¿qué tanto? Son 275 días. Así es de que se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Tus propósitos los tienes que haber comenzado ya. Eso es un hecho. Claro que sí, Joan García. Besitos. Gracias. Claro. Hoy sí, lo que no traigo natural son las pestañas, ¿eh? Hoy sí. Ya lo saben, ahí anda, bueno, el día de hoy dije, bueno, pues vamos a aventar la casa por la ventana. La verdad es que solo soy una persona que me siento como que media rara cuando me pongo algo artificial, yo se los he comentado. Como que no me acostumbro mucho y me siento medio extraña. Me siento medio extraña como que verme así, pero... Pero sí, ahí la llevamos. Saludos, dice el viento de la Rosa de Guadalupe. Aquí, sí. No, es que realmente está haciendo bastante calor, ¿eh? Aquí me... Y dice, bienvenido, ok, Juan Eric, Tijuana, saludos a Tijuana. Dice, ¿cuáles son tus propósitos, López Juan? Híjole, pues uno de mis principales propósitos era terminar una bodega que dejé ahí empezada y terminar un baño que también dejé ahí empezado en construcción. Entonces, pues ya voy muy aventajada. Mi propósito era terminar para el mes de abril. La verdad, no lo logré. Los gastos están bastante pesaditos, pero ahí la llevo. Ya, por lo menos ya le metí mano. Ya le metí mano y no la dejé. O sea, ya estaba abandonadita y dije, no, se tiene que acabar. Así es de que esa es parte de lo que tengo que hacer. Claro. ¿A qué te dedicas? Soy orientadora familiar con un diplomado en teratología, vendo herramienta y maquinaria, me dedico a la construcción. Hola, soy de Jalisco, hola, me dedico a la construcción y también vendo fundas para alberca, entre otras cosas. Por ejemplo, bueno, yo les había hecho, miren, esta es la herramienta que yo vendo. Yo les había hecho, este es un CCMT, porque les he hecho de la herramienta. Vendo un CCMT, justamente es para metales duros, para maquinados de metales duros. Entonces, este es el tipo de herramienta que yo vendo. Para que lo sepan, saludos a Colombia, a España, a Perú. Ay, yo. Muy buenas noches, cibernético, ¿cómo estás? Un besote. Besotes para ti. Gracias. A ver, es que realmente, mira, déjame decirte una cosa. Como tal, yo no me meto directamente a la construcción. O sea, yo no me toca preparar mezcla, no me toca, o sea, toda esa partecita, no. A mí lo que me toca, siempre se ha hecho, es como levantar pedidos. O sea, por ejemplo, los chicos de la construcción, ellos me dicen, no, ¿sabes qué? Me hace falta tanto cemento, tanto de cal, me hace falta varilla, me hace falta armex, me hace falta, por ejemplo, el tabique, el tezontle, la tierra, el tepetate, la gravilla, o sea, todo eso hace falta que se dirigen conmigo, ya es como el de, oye, ¿sabes qué? Me falta esto, cotiza y pídelo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yo me toca como las cotizaciones, levantar pedidos, qué falta, checar que todo, que todo llegue, cómo se está administrando el material.
material dentro de la obra, si por ejemplo, ok, llegaron tantos bultos de cemento, se hicieron tantas zapatas, se colaron tantos castillos, entonces, se gastaron tantos bultos de cemento, tantos bultos de cal, tanto de grava, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me corresponde, por ejemplo, me toca rayar, y ya a la hora de rayar es, sabes que tú no veniste tal día, tú llegaste a tales horas, o sea, todas esas partes, entonces, ya saben, cuando toca rayar, pues al final de cuentas es la partecita de odio y amor, en ese sentido, y pues no está tan padre, o sea, pues al final de cuentas cuando te toca como estar atrás de las personas, pues no está tan padre, o sea, no tienes tan buenos ojos para los demás, ¿no? Saludos, hasta Madero, ok. ¿Estás en México? En México, en el estado de Guanajuato, claro que sí. En el estado de Guanajuato, Álvaro, claro. Bueno, ya les platiqué más o menos toda esa partecita que me toca. Dice, ¿qué otra carrera piensas ejercer? De hecho, también trabajo en la clínica de medicina estética, reducción de tallas, depilación definitiva, eliminación de tatuajes y muchas cosas. Hago bastantes cosas y me divido divido pues, mis días en una cosa y en otra. Y otra carrera, no, realmente otra carrera no. Si acaso estudio otro diplomado o alguna otra maestría, pues para seguir como, pues creciendo como persona, como toda la parte de mi carrera, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, sí, de hecho eso es en lo que estoy ahorita en pie, me están ofreciendo una maestría y pues estoy checando a ver si me conviene o no. Efectivamente, en esa parte está igual que me alcance el tiempo, que me alcance, pues obviamente, ahí ando pidiendo beca para poder estudiarla. Es que pues la verdad es que yo creo que ya cuando te toca hacer como parte, pues ya cuando estamos grandecitos, que nos toca, por ejemplo, ahorita que es primero de abril, ya saben, acá en México, no sé en otros lugares, pero primero de abril o primero de mes, últimos de mes, primero de mes, pues nos llegan muchísimos, digamos, nos llegan nuestras facturas, ¿no? Nos llegan nuestras facturas. Entonces, pues es un poquito pesado a lo mejor, pues esa partecita de que, ay, muchas gracias. 10 minutos, va, que va. Ya estoy lista, Alberto de Milo. Muchas gracias, Cojo. Fabio. Pues cuando te toca, o sea, los primeros de mes, pues te toca todo eso de las facturas y pues está un poquito pesado entre que, les digo, las rentas, que la luz, que el agua, que los teléfonos, los servicios, o sea, por ejemplo, los servicios para la televisión, hay pues mucho que le llega a uno lo que debe ahí en las tiendas departamentales, entre una cosa y otra, más que, híjole, pues de todo lo toca, entonces sí es pesadito y pues, por eso hay tanto trabajo, por eso hay que hacerle tanto los trabajos de un lado para otro, efectivamente, 50 Joan. Ups, Jorge Andrés, Dice, ¿puedes responderme a mí y a mi Juan y a mi cuenta hermosa? Claro que sí. Dice, ¿a qué parte de México vienes, Mauricio? Alexander. Gracias. ¿Qué lejos tenemos el día de hoy? Los tengo brillositos. ¿Les gusta? Así de. Gracias, Alberto de Milo. Dice, ¿a qué parte de México vienes? A ver, platícame. Bueno, pues para poderte dar ahí una sabiduría. Saludos a Tamaulipas, perdón. Les digo que luego me preguntan, saludos a Guatemala. Dice, ¿siempre vas así despacio? No siempre, a veces de repente me agarra como la adrenalina, por ejemplo, ahorita que pues está el partido, que empiezan a llegar mis amigas acá, Jonathan, que sé que voy a salir, y que ya estoy preparándome para una cosa o para otra, entonces, pues, ya comienza aquí a moverse toda la adrenalina dentro de mí. Dice, aparte de vacuar, es muy emprendedora, muchas gracias.
sea, eso a la vez llega un momento en el que sí cuesta un poco de trabajo el andar de emprendedora, ¿eh? Saludos a Costa Rica. Dice, no te estreses en tus profesiones. Fíjate que yo creo que hay ocasiones, la verdad es que no te voy a decir, o sea, no te voy a mentir, hay ocasiones en las que a lo mejor pues sí llega un momento en el que no es tan padre, a veces tienes días malos, Cosmo. Procuro ser muy resiliente, pero sí hay días que a lo mejor, o sea, bueno, recuerdan en una ocasión que les platiqué, a lo mejor no les tocó aquí mucho, de una persona que me dijo así como de, porque justamente lo regañé. Pues no, bueno, no le llamé la atención, ¿sabes? Como el de, oye, ¿sabes qué? Es que todos los días llegas, o sea, a la hora que me tocó rayar, pues llegaste media hora después, el lunes, media hora después, el martes llegaste 2 horas después, el miércoles 5, el jueves tanto, sí, o sea, sí. A mí ninguna mujer me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Y yo, es que no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Esta es la parte que a mí me corresponde, o sea, que a mí me está tocando saludos a Colombia. Y yo no te estoy diciendo qué tengas que hacer o no. Tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Tú entraste aquí y se te dio un horario y tú aceptaste ese horario, ¿no? Entonces fue como la confrontación de cómo Alberto de Mulo. O sea, yo jamás en mi vida me he sentido como que más porque tengo a lo mejor un cargo o no lo tenga, ni me siento más ni me siento menos. Siento que tiendo a ser muy igualitaria, pero hay personas que a lo mejor así no lo sienten, ¿sabes? Entonces, pues en esa ocasión me tocó aventarme como un pleito, y suelo ser mucho, usuario sin domicilio, pero suelo ser mucho la persona como la de, respira y dale. Todo tiene que pasar, tranquilízate, tampoco te vas a poner así como de, bueno, que se fue. Se fue y dijo, yo aquí no, nadie va a venir o sea, ninguna mujer va a venir a decirme qué es lo que tengo que hacer, chalala, todo el asunto. O bueno, Luis, o sea, esa partecita es cuando tengo, o sea, si me dices tú, no te pasa que te estreses, pues llega un momento en el que después de que se va, pues es como el de, o sea, ¿qué le podía haber dicho? ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué podía, o sea, como que piensas mil cosas que pudieron haber pasado, pero dices, pues es que al final de cuentas yo tengo que cumplir a lo mejor la parte de responsabilidad que me toca a mí como parte del trabajo y él tiene que cumplir su parte de responsabilidad que le toca a él como trabajo? Entonces, si él decidió esa partecita o lo tomo así, pues lamentablemente, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Les digo, siempre suelo ser una persona como que intento ser muy neutral. Les digo, yo siempre he pensado que ni somos más nosotras, ni son más ustedes, que siento yo que somos una combinación en la cual si logramos hacerlo bien, podemos salir adelante los dos, ¿no? Y siempre se lo he dicho como tipo, como pareja, yo siempre les he hecho la partecita de que digo, es que aquí no importa tanto el que tenga dinero o no. Si una mujer te quiere de verdad, la mujer va a apoyarte y va a hacer lo posible para que los dos salgan adelante, ¿sabes? Entonces, lo bueno de todo esto es que podamos hacer una mancuerna y se pueda hacer una sinergia que pueda fluir y trabajar muy bien, ¿no? Entonces, es lo que siempre les digo, ni es más uno, ni es más otro. Entonces, ya nada más es como cuestión de cambiar el chip, tanto nosotras como ustedes. Paréntesis cultural bastante grande. Y bueno. Dice, hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez necesites mantenimiento. Véngase, kilómetro. KM o kilómetro, ¿verdad? Dice, un consejo para motivante o consejo para salir adelante. Pues realmente yo siempre les he dicho que aquí es que uno quiera. O sea, que como persona digas quiero, porque por más de que uno te diga, oye, levántate para ir a hacer, oye, haz esto, oye, haz esto, si tú no lo quieres, no lo vas a hacer. El día que uno tenga esa decisión de decir, hay cambio, o hoy me levanto, o voy a hacer esto, y que te motive algo, que haya algo que te levante, o sea, que te motive, que te vas a levantar solito, y tú lo vas a hacer solito. Pero si no hay una motivación como tal, tú, Robert, pues no, no lo vas a hacer. Entonces, el cambio está en cada persona, definitivamente. Pero pues tienes que buscar esa partecita que sea la que te va a motivar. Tienes que buscar esa parte, o sea, tienes que buscar tu motorcito, como lo dice. O sea, cada quien, a lo mejor puede ser
puede ser unos hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tu pareja, puede ser tu familia, como tal, como a lo mejor como el decir, oye, ¿sabes qué? Es que le voy a comprar una casita a mis papás. Tiene que haber un motor que te impulse a que tú te levantes con decir, yo quiero mi propia casa, ¿sabes? O sea, lo que sea, a lo mejor puede ser algo material, yo quiero viajar o yo quiero hacer esto. Primero comienzas con ese motorcito que te va a motivar y después ya eso te va a llevar a otra cosa. Muchísimas gracias, Powell. Alan. A ver, les voy a mostrar los taconcitos. Dice, voy para Ciudad de México, San Miguel de Allende, Coyoacán, Xochimilco y Puebla. ¡Wow! Bastante extenso, o sea, tu recorrido, bastante. Mira, Ciudad de México, la última vez que yo fui, la verdad es que conocí Coyoacán, estaba muy padre, conocí el Museo Soumaya. Te recomiendo que vayas, increíble. Bueno, debe de haber muchas otras cosas más, que a lo mejor te recomiendo que vayas y bueno, que si alguien aquí de Ciudad de México que me diga, recomienda esto. Si vas a San Miguel de Allende, te recomiendo muchísimo el Hotel Mari. El Hotel Mari, tienes que ir al Hotel Mari, de verdad, un lugar increíble. Quédate ahí si tienes oportunidad, ve a sus aguas termales, conoce todo el centro, tienes que conocer la iglesia ahí en el jardín de San Miguel de Allende. O sea, llévate una cámara para que te tomes unas fotos increíbles ahí en San Miguel de Allende, pero sobre todo tienes que ir al Hotel Mari, de verdad. Miren, yo les dije, en San Miguel de Allende, si vas al Hotel Mari, por ejemplo, puedes ir con tu pareja y decirles, ¿sabes qué? El spa me lo cierras nada más para ella y para mí. Así tal cual. Y te van a dejar el spa solamente para ustedes dos. No, no, no. Está increíble. Métanse en su Instagram, Hotel Mari San Miguel de Allende. Del Mara, Hotel Mari en San Miguel de Allende en Instagram y van a ver, no, qué espectacular, no, van a hacer hasta unas fotografías, o sea, increíble ahí el lugar. Xochimilco, pues igual tienes que ir a las trajineras, y Puebla, pues el zoológico, conocer ahí, no sé cómo se llama, es donde te venden, es como un convento y te venden mole, ah, deliciosísimo, lo tienes que probar. Entonces, no soy tu, no soy ya de turista, de turista, pero hay más o menos poquito de lo que te puedo recomendar. Gracias, saludos a Monterrey y a Hermosillo. Muchísimas gracias. Ok. Va, que va. A ver, de los días internacionales. Hoy es el día justamente. Dice Día de las Bromas, Día Internacional de las Bromas. Día Internacional de las Bromas. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Sí. Del mar a tierra. Del mar a la tierra. Ok. Ya te leí bien. Sí, pero es el Día Internacional de las Bromas. Eso dice que. Uy, uy, uy. ¿Conmigo? Eso sí, ¿eh? No, suelo ser como una persona muy, muy dadaí. Pero cuando me haces una broma muy en serio, pero con algo pesado, o sea, por ejemplo, con algo que digo, pues pesadito, sí, no me suelo aguantar, Ah, bueno. Pedro Juan del Comanche y Tony. Ay, me sorprende. Esa partecita, sí, o sea, hazme broma de que me vientes el pastel, aviéntame, no sé, lo que quieras, esos detalles, pero ya cuando te metes, por ejemplo, con algo más cañón, así, por ejemplo, esos que hablan así como de que se llevan a otra persona, cosas así, no, así no, te metes con mi alma, métete con mi corazón, no con mi alma, Gaby, no, gracias, no, no me roben mi tranquilidad, eso no, no soy buena.
Así es. Alejandro, un besote. Gracias. Muchas, muchas gracias. Hola, Vladimir. Claro que sí, y sí está. Sí, lo hice también. Claudio. Buenas noches. Muchas, muchas gracias, qué lindo. Oye, dice, ¿cuál es tu motivo para superarte? Que llegó un momento en el que dije, oye, ¿cómo? O sea, ya estoy así como que así a nada de llegar, o sea, pues de dar el paso a la vejez. Así, ¿eh? O sea, así. Entonces, sí dije, bueno, ¿y qué he hecho? ¿Qué tengo? O sea, realmente, si ustedes lo han pensado, o sea, es como de decir, oye, ¿qué he construido de futuro para cuando, o sea, cuando llegue a ser viejita, o sea, o viejito? ¿Qué he construido? Entonces llegó un momento en el que me pegó eso, pues justamente como después de COVID, ¿no? Así como el de, oye, me voy a morir, ¿y qué hice? Pues vine a divertirme, pues sí, pero, ¿qué hice aparte? O sea, como que, ¿qué legado estoy dejando? ¿O qué estoy haciendo? Entonces, como que esa partecita me pegó y yo dije, no, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a hacer algo. Y dije, pues tengo que empezar pues a tener mis cositas, o sea, como construir como lo mío, ¿no? Como decir, ok, ¿de qué voy a vivir? A lo mejor llega un momento en el que ya no puedes trabajar tan fácil y como tal, pues yo no voy a tener una pensión, ¿sabes? Entonces, pues, si piensa uno en el sentido de que dices tú, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿Quién te va a mantener? Pues no. Entonces, pues esa parte no se trata. Entonces, pues fue como el de, mi motorcito fui yo, ¿no? El de decir, en mi futuro, pues, ¿qué onda? Ahorita, pues, ¿qué tengo? Entonces, esa es mi motivación, o sea, eso es lo que me levanta día a día de decir, no sabes qué, mija. Como dicen, nací guapa, pero no rica. Así es. Ah, claro. Pues todo mundo necesita amor, ¿a poco no? Todo mundo necesita amor. Híjole, ¿qué trabajas? Nuevamente, perdón, es que llegó que son los Azúcar Alejandra. Buenas noches, son 9:35 de la noche. Muchas gracias. Ay, gracias por tu visita. Ok, Patrick, besitos. ¿Dónde vives? En el estado de Guanajuato. Soy orientadora familiar con un diploma en teratología. Trabajo en la clínica de medicina estética, reducción de tallas, depilación definitiva, eliminación de tatuajes. Vendo herramienta y maquinaria, herramienta especializada. Me dedico a la construcción y meto puntos para la alberca. Herramienta como esta, okay, es un CCMT. 0903. Este tipo de herramienta. Herramienta no. CCMT y es para máquinas metales duros. Eso es lo que yo vendo. Ah, sí. Pues de ti, un poco. ¿Cuánto mides? 1.70. Saludos, Italia, Chile. En el estado de Guanajuato. Claro, no, y luego todavía, ahorita, no, ya está, dice, que me mantienen las redes sociales. Bueno, fuera, si me mantuvieran las redes sociales, te hubiera dejado de trabajar desde hace mucho. Qué increíble, ¿no? Dice, saludos a Ecuador, Miguel. Dice, no nos contestas. Ay, dice, ay, muchas gracias, Big Boss, qué lindo. Con
¿Conoces Colombia? No, no conozco Colombia. La verdad es que no tengo el gusto. He tenido muchas ganas, pero la verdad es que ya saben que no siempre se puede. No siempre se puede cumplir uno todos los gustos y todos los sueños. Entonces, vamos por uno a la vez, dirían en las conferencias. Uno a la vez, chapa. De repente muchos, pero uno a la vez. Carlos, te mando un fuerte abrazo también para ti. Gracias. Muslo, un besote. ¿Me invitas a Colombia? Ay, gracias. Bicho, uy, así de, uy, de esos ricos. Miguel, muchas gracias. Saludos a Bolivia. Saludos a Colombia. Bueno, recuerden que terminando aquí, pues voy para allá, para el asunto. Para Oni. Claro. León, oye, de verdad no te he hecho nada, no he hecho nada de León, ¿eh? Necesito hacerlo. No te tengo en la lista negra. Saludos, Honduras. Te ves muy alta. ¿Por qué traigo zapatos de tacón? No sé, les digo que se recoge el cabello. No, pues la verdad es que de todo el mundo no puedo, o sea, lo uso todos los días. Lo siento. Ya me regañaron porque recoge mis cabezas. Armando García. Jimmy Miranda. Un saludote, un beso. Gracias. Sí. Dices solo era para verte mejor. Ay, lo sé, pero no. Ahorita no, la verdad lo siento. Saludos a Houston, Texas. Muchas gracias. Hola, Vladimir. Armando García. Y sí, Vladimir, sí, chécalo porque sí lo hice. Exactamente. Sí lo hice, Vladimir. Saludos a Campeche. Dice, ¿cuándo vienes a Houston, Texas? Espero que muy pronto, ¿verdad? Daniel dice, te vi en Costco, ¿y qué tal? Me hubieras ayudado a buscar lo que andaba buscando, ¿no? Emanuel. ¿Sabes qué? Andaba buscando una fregadera en Costco, pero mire, entré por una cosa, por eso no me gusta hacer eso, porque entro por una cosa a las tiendas y salgo como con 1000 productos. Que ni era lo que iba a buscar y termino pagando mandados así como no, o sea, impresionante. Sí, no, soy malísima todo eso, ¿eh? A mí necesitan amarrarme las manos, por eso mejor prefiero no salir, así como decir, no, mejor no voy, aquí me quedo, mejor vayan ustedes, yo aquí me quedo. Ay, muchísimas gracias, Jimmy. Qué lindo.
a los de Instagram. Claro que sí. Y a los de Facebook. Y a los de Telegram. A todos. Saludos a Tijuana también. Pues aquí está su medicina. Muchas gracias, Jorge. Saludos a Bolivia, a Nueva York. Sí, Salvador, sí hay Azul, sí hay Omni, y recuerden que ahorita va a haber el vivo por ahí. Efectivamente, el día de hoy hay en vivo. Así que ustedes dicen. Ay, quiero. Dos va todavía. Muchísimas gracias. No te puedo mandar tu respuesta. No sé por qué no me deja. Aquí está. Mira, porque como no sé cuál es tu nombre. Dabo. Besitos. ¿Dónde encuentro el link para tu página azul? Ok. Muy sencillo. Para llegar a Uni, lo único que tienes que hacer es en Instagram, viene la descripción. Y para llegar a mi Instagram, azúcar-alejandra. Azúcar-alejandra. Mi Instagram. O muy fácil para los de TikTok. Bueno, ustedes, el que está en Instagram, ahí quédense. Ese es el bueno. Efectivamente. Bueno, nada más si está en Azúcar Ale. No. Ese no es el bueno. Iván. Gracias. Muy sencillo para los que están en TikTok, lo único que tienen que hacer es darle doble clic aquí donde está mi foto y te va a mandar a mi perfil. Y en mi perfil viene el icono de Instagram, le das clic ahí y te va a mandar a mi Instagram. Así de sencillo. Sí, porque tengo más, tengo lo que es Azúcar Alejandra, todo junto y en minúsculas, Azúcar Alejandra, Azúcar, yo bajo Alejandra, Azúcar Alejandra 1, está Azúcar Ale, entonces hay varios, entonces pues para que no se me pierdan, o ya sea Azúcar yo bajo Alejandra, o aquí en TikTok. Le das doble clic en la fotito, te va a mandar a mi perfil y está el icono de Instagram, le das clic ahí y te va a enviar a mi Instagram. Claro. Soy pura azúcar. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien el día de hoy, alcancé a hacer muchísimas cosas. La verdad es que, les digo, pues es primero, fue el día primero, la verdad es que mensualidad del gimnasio, mensualidad de las pensiones de estacionamiento, mensualidades, tengo que recargar mi tag, recuerdo que yo ando mucho en carretera, entonces tengo que recargar mi tag, pagos aquí y allá, y bueno, pues ya saben, entonces, de un lado para otro, pero pues hasta ejercicio hice, hasta me fui a San Juan de Dios, a andar por ahí, a darme una vueltecita en San Juan de Dios, para todos aquellos que me conozcan, Jimmy, es un lugar en León, bueno, es un jardín, muy famoso en León, Guanajuato, donde venden nieves, venden muchas nieves ahí en y ahorita ya no nada más es famoso por las nieves, ¿eh? La verdad es que sí hay bastantes restaurancitos, hay bastantes, entonces pues, puedes irte a pasar un muy buen rato ahí en San Juan de Dios, a caminar, a sentarte en el jardincito, comerte tu nieve, rico, muy al estilo de Dolores Hidalgo, del lugar donde vas al jardín también que hay muchas nieves, más o menos es por ahí el estilo de San Juan de Dios, en la Guanajuato. Dice que no tocó hacer en el gimnasio, la verdad es que como estoy cargando muy poco peso ahorita todavía, o sea, realmente estoy cargando aproximadamente como unas de 3 a 5 libras aproximadamente, o sea, no es nada. Estoy haciendo cuerpo completo, trabajo brazo como trabajo pierna. Y cardio. El cardio también todavía no le meto mucho cardio. Ya me dijeron que ya puedo subir un poco más la intensidad. Dice Mauricio, ¿recomiendas volar en globo aerostático? ¿Es seguro? Pues, Iván, un beso. Realmente te voy a ser sincera, lo único que yo he hecho cuando, o sea, me he subido al globo aerostático, pero no, o sea, ha descendido, pero, o sea,
ha despegado, pero no ha volado, o sea, despega y luego vuelve a aterrizar. O sea, nada más es como el de, te subes, tomas la fotito y baja. O sea, hasta ahí. No he hecho más. La verdad es que yo creo que cualquier actividad que hagas, hasta salir a cruzar la calle de tu casa, pues puede ser peligroso, ¿no? O puede tener alguna consecuencia, ¿no? Nada más, ya sea en globo o algo. Recuerden que acaba de haber una tragedia muy fea hace poquito, justamente en globo, con un globo, un globo aerostático. Pero pues es que realmente, digo, cualquier actividad que hagas puede terminar mal. O sea, al final de cuentas, es una que te toque o una que pues las personas con las que hagas las actividades pues no estén calificadas o pues simplemente te tocaba, ¿no? Entonces, pues el vivir con miedo a algo pues puede ser malo, pero pues también aventártela como jugártela por cualquier cosa pues también puede ser también malo, ¿no? Como dice ningún mundo ni tanta, entonces pues no podemos vivir con el miedo toda la vida, pero pues ni modo, o sea, lamentable la noticia de lo que sucedió, fue muy feo, pero te digo, como pues así como esos han despegado muchísimos globos y no ha pasado nada, entonces pues ahí sería cuestión de que ya veamos después qué fue lo que sucedió o cuál fue la causa por la cual sucedió eso, ¿no? A lo mejor las gentes no estaban preparadas, a lo mejor los mantenimientos, a lo mejor, pues no sé, algún error, a lo mejor porque sabía que iban menores de edad dentro del globo, a lo mejor hicieron algún menor de edad que no tiene la conciencia de que está bien o que está mal, entonces pues pueden ser muchas causas, ¿no? Entonces, como tal, pues no te puedo decir que sea seguro o no, porque pues al final de cuentas a lo mejor pudo haberte, te puede tocar, ¿no? Sí, hubo un accidente bastante, bastante feito, Mauricio. Ay, que descanses mucho, Marco. Que te vaya muy bien. Gracias. Recuerda que no es frío. Siempre estoy muy alerta. Me gusta, sí me gusta bailar. Siempre me gusta mucho bailar. Les digo, no soy muy buena para bailar, pero sí me gusta. Ajá. Descanse. Claro que sí, todos los que tú quieras. Bueno. Ya sabes. Pues ya saben de aquí a dónde. Ay, noche de fiesta. Y noche de vivo en Only. Gracias. Pues ya sabes, no, sí, me dijiste que ya te estabas durmiendo, te mandé besitos y que tengas esos sueños. Ay, sí. Gracias, Antonio Jesús. Una vueltecita. Ah, claro que sí, como de que no. Dice, de todo. No, bueno, a los que les tocó, hoy me pusieron hasta música de los Tigres del Norte en el gimnasio. No, les digo. De todo hay. El chiste es disfrutarla. Yo, bueno, siempre me han dicho, ¿qué tipo de música te gusta? Toda. Toda la que me ponga la disfruto y digo, como venga, va. Vámonos a trabajar. El chiste es trabajarle, ¿no? El chiste es hacer las cosas como en bueno, el chiste es hacer las cosas con buen humor. Claro.
está peleado uno con otro. Un besote. Un punto negro sí, sí se puede eliminar. Recuerden que tengo tecnología de pico seco. Pico seco. Lo pueden investigar. O pueden entrar justamente a Balance Body Skin. Balance Body Skin. Efectivamente. Y muchas gracias a este chico hermoso que me mandó un dibujo. De verdad se los agradezco muchísimo. Gran detallazo el que me haya dibujado. La verdad es que increíble. Besotes enormes. Muchas gracias, Armando. Te digo una cosa, en algún momento, Armando, de mi vida, cuando era muy joven, me quisieron reclutar al principio, pero pues ya sabes, empiezas como de poco a poquito, ¿no? Pero ahí tenía unas personitas que no estaban mucho a favor de todo eso y no me dejaron. Sí, no me dejaron, entonces pues ahí se quedó. Hasta ahí llegó. Nada más, pero pues todo bien. Ni mal ni bien. Todo ha ido fluyendo, todo súper bien. Dice, ¿por qué haces eso? ¿Cuál es la idea? ¿Vende la ropa? Sí, Pau, sí la vendo. ¿Estás interesada? Para que me mandes mensajito. De hecho, ya les comenté, yo les hago llegar igual hasta las cintas coreanas, las de los labios que luego les gusta mucho. También, muchas gracias. Eres más, mira, de hecho siempre has hecho esta textura es como, es una textura, la falda tiene una textura como de tapiz. Siempre digo, a mí eso, esa partecita como lo de cortinita, me gusta bastante que tenga como que algo que resalte, ya sea lo pisado o la textura, eso me gusta bastante. Entonces, la falda, la verdad es que tiene una textura muy rica. Se siente, yo siento que como si fuera tapiz. No suele estirar este tipo de tela de aquí abajo, no suele estirar la de aquí arriba, si es como más como licra. Esto sí estira y tiene aquí como una manchita, como si fuera, ¿cómo le llaman? Como bombacha. Bombacha. Como si fuera una manchita así como de baterita. Esto está pegado y esto está suelto. Efectivamente, es muy cómodo porque esto suele pegarse. No hace que no se te mueva o se te salga o que tengas que corras el riesgo de que algo se salga, ¿no? Así, efectivamente. Pero esta partecita de aquí abajo no estira mucho. O sea, es casi casi que como tengas, es como se va a ver. O sea, así se acomoda tal cual. No estira mucho. No da mucho de sí. Lo de aquí arriba, esto sí. Está súper cómodo. Tiene una tela súper ligerita, rica. Muy rica la tela, súper precio, increíble. Yo digo que este tipo de telas, el cuerpo que tengas te va a hacer lucir increíble, así definitivamente. Es lo chiste, es quererse verse bien. Ese es el chiste, es lo único. Y no está ni muy corto, ni muy largo. Ni muy destapado, ni muy tapado. Así, efectivamente. Listo. Entonces, pedidos, ya saben, mándenme su mensajito y con gusto se los hacemos llegar. Claro que sí, Pau. Tú nada más dime. Muchísimas gracias. Francesco. Luego el otro día les hice justamente en el vivo en pijama, porque me lo habían pedido en R. No sé si les tocó verlo. Igualmente, que Dios te bendiga también para ti. Iván Fernández, Antonio Jason. Gracias.
esta está bien, en la que tú estás ahorita, Emanuel Romero, no te preocupes. Las otras cuentas, acuérdate que son de respaldo y por ende las tengo que alimentar también, ¿no? De ver, Navarro, un besito. Así de sencillo. Ya, es que a lo mejor no saben, bienvenidos, soy Azucar Alejandra, pero hay muchos que a lo mejor son nuevos y no les ha tocado toda la transición de las cuentas cerradas, de las cuentas clonadas, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las platicitas que les he aventado acerca de por qué hay tantas cuentas en las nuevas. Gracias. Sí, pues ese es el problema, ¿no? Pero está un poquito largo el tema como para practicarse ahorita, José Andrés. Claro. Buenas noches, ¿vas a salir a bailar? Sí, voy a salir a bailar, champion. Definitivamente. Por cuatro. Sí, pues ya saben, sabadito de la noche, sabadito de pecar. Sabadito de divertirse. Así, porque ayer fue viernes de pecar, sábado de divertirse. Y domingo de descansar, domingo para recuperarse, no sé qué, aquí todos los días, y bueno, muchas gracias, aquí todos los días, es que uno quiera, definitivamente. Mis objetivos, ya lo saben. Gracias, muchas gracias, qué lindo. MR, un besote enorme, gracias. Francisco, sí, de hecho ahorita justamente estoy ahí, así que la cámara pasó. No se te olvide que te espero, ya sabes por dónde, ¿no? Claro. Ya sabes dónde te voy a estar esperando. Claro que sí. Mira, allá te espero. Estado de Guanajuato.
es una orden. Así de. Gracias. Muchísimas gracias. Les mando un beso enorme, de verdad. Cuídense mucho. Claro. Saludos hasta Bolivia. Y no se les olvide que ahorita en vivo en Only. Gustavo, la verdad, espero que descansen muchísimo. Querétaro, sí dije, porque lo dije todo junto, lo voy a decir, y la geografía.